educación es algo que te invita a transformar, a cambiar, a conocer algo nuevo, algo que verdaderamente en un futuro te pueda servir. O sea, el estudio en nuestro medio, en relación al resto del país, lo veo un poco bastante retrasado. La calidad como educación de calidad como se ve en las ciudades a nivel de Limón es muy baja. Consideraría yo que es una cosa muy limitada para gestión de calidad y de educación como se merecen los niños. Soy Carlos Castro y estudio en el Colegio Fiscomisional Pablo VI. Muchos profesores tienen una preferencia de uno a otros estudiantes en la parte familiar, en que si aquel joven me agrada bien o es familia mía, yo voy a ayudarle. De los docentes, pienso que muchos son docentes porque la vida los llevó a ser docentes, pero no por su profesión ni por su vocación, sino por su salario, y cuando es por un salario es preocupante, porque la persona no maneja los criterios a los cuales está llamado en su vocación a responder. ¿Qué opina de tu colegio? ¿Es bueno? El colegio sí es bueno, pero hay algunos profesores que son morbosos y eso a mí no me gusta. Me andan llamando a cada rato, me andan acosando. Me dicen, piden que vaya a la casa de ellos. ¿A la casa de ellos hacer qué? A que me acueste con ellos, pues, y además que son profesores hombres. Creo que en los derechos humanos y especialmente en los derechos del niño, en eso es muy claro. Ciertamente a quien comete falta, la falta debe ser orientada bajo los criterios de la norma y la ley. Al docente se le ha ido un poco encima porque hay muchos docentes que piensan que por la experiencia de 30 o 40 años ya no necesitan más, parecen computadores viejos, entonces que ya la información está lista, ¿no? Pero ciertamente a nosotros nos pasa como los computadores, día a día nos actualizamos y si en esa actualización no es continua, creo que hay que suspender, ¿no?, para el mejoramiento y la calidad de la educación. Soy actualmente coordinador de un proyecto educativo rural llamado Tálata, que viene desde Holanda, una ONG. Este proyecto ha venido, como lo dije antes, 6 años trabajando en estas comunidades que han sido un poco como desatendidas por el gobierno. Mi nombre es José Domingo Moreno Bagüí, soy profesor de educación básica de primero a séptimo año de educación básica, es decir, unidocente. Me dedico a esa labor, a la que es la educación para los niños de las zonas rurales.
Me siento conmovido con lo que ocurre en mi institución educativa. Voy ahorita a la escuela a pesar de no tener el pago por el trabajo que realizo. Pero sé que mis alumnos me esperan y ellos no tienen la culpa que el ministerio no me pague. En realidad, los padres de familia no saben el trabajo que paso para llegar hasta aquí. No he desayunado porque el tiempo se me va muy rápido. Tendré que pedirle a una madre de familia que me invite a desayunar. ¿Hasta cuándo soportaré este calvario? Mis padres, a pesar de no tener obligaciones conmigo, me apoyan. Ellos, ¿hasta cuándo me soportarán? Nosotros, los maestros, también tenemos que ser tratados como nos merecemos, y no en la parte económica, sino que en talleres formativos, pedagógicos y demás talleres que brinda el ministerio. Espero que algún día los del Ministerio de Educación se solidaricen con los maestros unidocentes y pluridocentes, ya que las tareas son dobles y dificultosas, sobre todo en la zona rural. Mi comunidad, pues, es el recinto Majagual, que está ubicado entre La Tola, entre Olmedo y Molinas. Majagual viene siendo un caserío, hace ya unos 12, 14 años más o menos que estamos como caserío ya. Pues ahorita nuestra escuelita parece que es un calvario para nosotros, porque nuestro profesor, que es un profesor que está cumpliendo con sus funciones, pues no se le paga. Se lo ha estado engañando con la firmada de su contrato, tantos viajes que ha hecho, a la final pues todavía no están arreglados sus problemas. Y que lástima se da que el profesor tenga que venir a la comunidad a darnos clases forzadamente y sin que se le pague. Parece que no es conveniente. Es justo que se busque la solución a este problema, porque la cosa es seria con la educación de los niños. Aquí el profesor tiene la buena voluntad de trabajar, pero ¿cómo lo hace? También es un padre enfamiliado que necesita también de sus remuneraciones para poder seguir trabajando. En este caso, pues yo más he venido a clase estos días por amor a la institución, por amor a que no se cierre. Porque si yo en este caso dejara de venir a la institución, pues los chicos ya quedarían prácticamente perdiendo el año, y el próximo año que se les viene ellos se atrasarían y quedarían, como bien dicen, las tinieblas. Como tenemos primer año de educación básica, segundo año de educación básica, tercer año de educación básica, cuarto año de educación básica, quinto año de educación básica y sexto año de educación básica, pues lo distribuyo de la siguiente manera. Como llegan todos los chicos a la misma hora, a las 7:45, procedo a trabajar principalmente con los niños de primero de básica, haciendo una temática de lo que es dibujo. Les dibujo y ellos comienzan a pintar, y entonces ellos se me quedan entretenidos con esa actividad mientras yo paso al segundo bloque, que es segundo año de educación básica. Luego a la niña de segundo año de educación básica le pongo una especie de plana o caligrafía para que ella se me entretenga un ratito. Mientras tanto, voy acá al tercer año de educación básica y de inmediatamente comienzo a explicarle lo que es un tema. Luego procedo con los niños que están más maduritos, es decir, cuarto año de educación básica hasta lo que es séptimo año de educación básica, ya son unos niños más maduritos. Entonces a ellos, pues hay ocasiones que en este caso los libros que nos brinda el gobierno, pues se prestan en los temas, y comienzo a unificar temas, claro. Y luego el chico que está en séptimo año de educación básica, como recepta más todo eso, toda la explicación que hago con estos dos chicos, pues se queda más frecuentemente en el chico de séptimo año de educación básica,
y luego alguna pregunta ellos me hacen y entonces yo procedo a aclararles las inquietudes. E igual 2. Hembra. Ahora si yo pongo acá, miren, gato. Principalmente lo que hace que un niño asista es el cariño que transmite su maestro hacia ellos. Hay semanas que prácticamente me quedo hasta 2 días por no tener lo que es para el pasaje, porque les digo, un maestro sin paga, pues ¿cómo se va a trasladar de un lugar a otro? No simplemente es mi persona que pasa esta realidad, también son otros maestros. Vamos a sacar entonces la pereza, vamos a mover la mano así. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que nos colaboren con lo que es el pago del maestro, porque además Tálata cumple con otras funciones, a pesar de que en el 2012 ya culmina su periodo con lo que es las comunidades rurales. Quiero que lo diga usted. Porque estamos más cerca de nuestras casas. Y porque nadie pelea y hay tranquilidad. Pues este es mi contrato. Sí, este es mi contrato. Entonces, aquí en este contrato, por ejemplo, dice, para que el maestro cumpla, deben de pagarle su remuneración. Para así el maestro, en este caso, esté pendiente de sus dirigidos. Y otra cosa, el maestro no simplemente se alimenta con el aire. El maestro también tiene que comer. El maestro también tiene necesidades. Sí. Y si no tiene pago, pues ¿cómo va a cubrir esas necesidades? Te toca entonces abandonar la institución e irte a pescar para poder tener dinerito, pues, para seguir por lo menos asistiendo a clase. Pues si a mí me toca obtener un título y si me toca seguir llegando a la zona donde no llega un maestro, pues licenciado, pues iré hasta allá, porque es demasiado bonito trabajar con niños de las zonas rurales, porque te enseñan cosas nuevas, te enseñan el cómo convivir y en este caso también hasta los mismos padres de familia te enseñan a vivir.